tardes, mi nombre es Berenice. Nosotras somos alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 44, General Francisco Villa. Es un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes en este programa. Agradecemos la cordial invitación. Yo les hablaré acerca de la vida de Manuel Acuña Narro. Manuel Acuña Narro nació el 27 de agosto de 1849 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Fue hijo de Francisco Acuña y Refugio Narro. Estudió en el Colegio Josefino, en la ciudad de Saltillo. Posteriormente se traslada a la Ciudad de México a estudiar en el convento de San Ildefonso, en donde aprendió diferentes idiomas, como lo fue el francés y el latín. Posteriormente, en 1868, comienza a estudiar la carrera de medicina. En ese mismo año, él se hospedaba en un cuarto muy humilde, donde años atrás había estado Juan Covarrubias, un gran escritor también. Él se juntaba con diferentes jóvenes, como lo fue Justo Sierra, Juan de Dios Pesa, Agustín Cuenca, Gerardo Silva, con los cuales compartía las mismas inquietudes, que era plasmar, escribir lo que sentían y lo que pensaban. Juntos fundaron la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl. Buenas tardes, mi nombre es Alondra y les voy a hablar acerca de la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl. La carrera de Manuel Acuña fue breve, aunque fructífera. Sus primeros pasos se dieron al mismo tiempo en que formó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl. En esta se fundaron los primeros poemas y obras de Manuel Acuña. Se dieron a conocer por medio de periódicos y revistas. Uno de ellos es el folletín La Iberia, el cual, además de contener obras de otros escritores, contiene 11 artículos y un poema en prosa suyos. Participó en varios periódicos y revistas entre 1869 y 1877. Se dio a conocer por medio de todos sus periódicos, sus amigos siempre lo apoyaban y procuraban mantener siempre ese entusiasmo en él. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy y yo les voy a hablar acerca de los sentimientos encontrados de Manuel Acuña. Manuel Acuña fue uno de los grandes escritores de poesía en México, con un exitoso futuro en su carrera. Sin embargo, corre con la mala suerte de encontrarse con un amor no correspondido, la cual se llamaba Rosario de la Peña. Rosario de la Peña era una mujer muy independiente, con un encanto que hasta la fecha es un enigma, ya que llegó a enamorar a 4 grandes poetas, como lo fue entre ellos Acuña, claro, Flores, Ramírez y Martín. Frecuentemente a la casa de Rosario se convirtió en una tertulia, en donde los poetas podían exponer cosas que habían escrito para Rosario, a lo cual ella se sentía halagada. Pero siempre rechazó a los 4 poetas. A quien más le pesó esto fue a Manuel Acuña. Tanto fue el peso de esa decepción amorosa que decidió matarse o suicidarse. Buenas tardes, mi nombre es Sonia y yo les hablaré sobre el prólogo de Juan de Dios Pesa. Juan de Dios Pesa en el texto nos refiere que, aparte de ser uno de sus mejores amigos, fue una de las personas que más lo analizó y conoció profundamente. También nos dice que nos empieza a narrar desde el día 5 de diciembre. Toda la mañana estuvieron juntos. Y él, en ese momento, notaba la triste mirada del autor cuando las hojas caían de los árboles. Ese día le recitó un poema, después lo sentó en una roca y le dictó el soneto a un arroyo. Todos creen que su última obra fue Nocturno, pero no es así. Fue este soneto. Después de esto, al anochecer, ambos se fueron. Cuando Acuña llegó a su escuela, rompió y quemó varios papeles que él conservaba. Después se fue a dormir algo tarde. Dicen que a la mañana siguiente se levantó tarde, arregló su habitación, se dio un baño, salió a caminar el pasillo y cuando regresó, con mano segura y firme, escribió las siguientes líneas. No voy a entrar en muchos detalles sobre la causa de mi muerte. No creo que le importe a nadie. Lo que puedo decir es que nadie más que yo es el mismo culpable.
Después de esto, salió y estuvo caminando de temas in, caminando y hablando de temas indiferentes con sus compañeros. Cuando regresó a su habitación, ya es predecible lo que hizo. Su amigo Juan de Dios regresó con él. Era la 1:00 p.m. Lo encontró dormido. Por algún extraño motivo le tocó la frente. Estaba tibia. Lo que le sorprendió fue cuando abrió uno de sus párpados. Fue algo muy horrible lo que vio y descubrió. Más tarde, todos sus amigos de la bohemia literaria fueron a visitar al poeta ya muerto. Él fue enterrado el miércoles 10 de diciembre, cerca del mediodía. Buenas tardes, yo soy Margarita y les voy a hablar un poco sobre sus obras y su muerte. Manuel Acuña también incluía poemas poco advertidos y entre estos los más interesantes eran los humorísticos. Se dice que en ellos dominaba el humor escolar y la sátira antirromántica. En sus poemas descriptivos, él trataba de plasmar el paisaje y el ambiente que les rodeaba. Y por último está su muerte. Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es lo que pasaba por su mente y su corazón aquel 6 de diciembre de 1873? Es algo que nadie sabrá y que solamente él lo supo y se llevó a la tumba. Fue sepultado el 10 de diciembre de 1873 y años más tarde, en 1917, sus restos fueron trasladados a Saltillo, Coahuila, su ciudad natal. Para concluir, hablaré acerca de las obras más relevantes de Manuel Acuña Narro. Una de las obras más relevantes de Manuel Acuña Narro es Nocturno. Nocturno fue una obra que escribió para Rosario de la Peña, el gran amor de su vida. En esta obra, él nos expresa las dos caras de la moneda al amar. Lo bello que es amar, pero lo malo que es amar. Él nos decía que él haría cualquier cosa por Rosario, él dejaría todo por Rosario. Pero también dice que al amar uno se arriesga, porque puede que nos rechacen, como lo hizo Rosario con él. Otra obra importante de Manuel Acuña es A la Patria. En esta obra, él plasmó el orgullo que siente de ser mexicano. Ese orgullo de saber que un pueblo unido puede hacer grandes cambios. Un claro ejemplo de esto es la independencia. En ese movimiento, los mexicanos nos unimos y sacamos a todos los españoles del país. Es ahí donde Manuel Acuña se siente orgulloso del gran día, del gran día de gloria, de éxito para los mexicanos. Él nos dice que tenemos que prepararnos, porque el peor enemigo de un país es la ignorancia. Otra de las obras importantes de Manuel Acuña es La historia de un pensamiento. En esta él nos expresa que admite que sus versos son tristes, románticos y trágicos. Él nos dice que quiere ser recordado como el que amó y murió. En esta obra, él plasma un pensamiento que tuvo de la bella rosa y el jazmín. El jazmín estaba profundamente enamorado de la rosa. La rosa era una bella enredadera que crecía. El jazmín por fin la alcanzó. Cuando por fin estuvieron juntos, fueron separados. Manuel Acuña nos dice que así es la vida. Tenemos lo que queremos a nuestro lado. Nunca nos damos cuenta de eso, hasta que la vida nos los quita. Y es entonces donde nos damos cuenta que siempre tuvimos lo que quisimos. Otra de las obras importantes para Manuel Acuña fue Ante un cadáver. Esta obra la escribió para su amigo Eduardo, que falleció lamentablemente. En esta obra, él nos dice que el vehículo más importante para nosotros es la madre, ya que ahí tomamos nuestra primera forma. La forma va cambiando. Él dice que la forma queda en la plancha al final. El alma es lo que continúa. El alma es la que sigue buscando su verdadero destino. La vida es un círculo. Naces, creces y mueres. Realmente, solo cerramos un ciclo. Volvemos a abrir otro ciclo.
y así vamos abriendo ciclos. Nunca acaba nuestra vida, siempre seguimos. Otra de las obras más relevantes de Manuel Acuña es Un sueño. En esta él nos habla del amor que sintió por una persona, no especifica por quién, pero dice que en ese sueño estaban los dos, bajo la luz de las lunas, amándose, abrazados, unos besos apasionados. Fluía el amor, el verdadero amor. A continuación, les leeremos una de las obras más importantes para Manuel Acuña, como lo fue Nocturno. Nocturno, a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que pero ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y huir de esta pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego, que ya estaba concluido el santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar. ¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo! Los dos unidos siempre, y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así, y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar con eso, con mi alma estremecida, pensaba en yo ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte, en el hogar risueño, que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, más ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Ok, muy bien, bueno, las chicas ya nos hablaron acerca del tema, nos acaban de recitar este poema, muy bonito por cierto, imagino que lo estuvieron practicando. Pero a ver chicas, platíquenme un poquito más, ¿cuánto tiempo se llevaron en preparar este tema con su profesora? Realmente no fue mucho el tiempo, porque nosotros teníamos la disposición para venir aquí, lo que queríamos era divertirnos. Nos tardó 2 días, 3 días, no fue mucho. Lo que importa es que estamos aquí y estamos satisfechas con lo que hemos hecho. Ok, muy bien, chicas. A ver, platíquenme de lo que dijo, bueno, cada uno de ustedes, algo relevante que les haya llamado la atención de este autor, poeta. Bueno, pues a mí me llamó un poco la atención el hecho de que, aunque sufría mucho y que su vida no era lo que muchos esperaban, él pretendía explicarse y dar a conocer absolutamente todo lo que pensaba en los poemas, en un papel. Es algo que no muchas personas lo tienen y es muy difícil de conseguir.
A ver, las otras chicas, ¿qué nos pueden decir? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que lo importante, bueno, no es exactamente la muerte de Acuña, sino es el legado que nos dejó, es todo aquello que nos escribía, todo aquel sentimiento que nos transmitía a través de sus poemas. O sea, no solo se quedó en esa época, porque ahora lo estamos viendo y seguimos recordando que las letras y los sentimientos que se quedan plasmados perduran para la eternidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Ustedes, chicas, nos quieren dar algún otro comentario? Pues a mí me gustó mucho la parte en que él eligiera lo que más le gustaba, porque en sí él estaba estudiando medicina, pero al llegar a México se dio cuenta que él lo que más le gustaba era escribir, y lo hacía muy bien, por cierto. Él escribió cosas muy hermosas y realmente nos transmite muchas cosas, y entre esas cosas que ha escrito nos ha servido de mucho. Por ejemplo, uno cuando está enamorado y lee alguna de sus obras le dan más ganas de enamorarse, se sienten más enamorados, y es muy bueno lo que él hizo, lo que él nos aportó. Ok, muy bien. ¿Alguien más gusta dar algún otro comentario? Yo, en la obsesión, él tenía una obsesión del suicidio, y la verdad es que no sé si él trató de utilizar a Rosario como motivo de su suicidio, porque, como lo había dicho, tenemos una duda, y es de qué es lo que pasaba por su mente y por su corazón. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a suicidarse? Y no sé si trató de poner esa excusa o qué, pero sí me gustaría investigar más eso. Ok, muy bien. Bueno, chicas, ya estamos a punto de cerrar, el tiempo se nos va rapidísimo en esto que es televisión. Pero bueno, antes de irnos vamos a mandar unos saluditos, ¿sale? ¿Les parece? A quienes ustedes quieran. A ver, empezamos. Queremos mandar un saludo a nuestra directora María Teresa Rodríguez, a la subdirectora Claudia Oropesa y Leticia. Igualmente queremos mandar saludos a nuestros profesores y cada personal que está en la escuela. A nuestros compañeros de clase y a todas las personas que nos rodearon y nos apoyaron para este proyecto. Bueno, se podría decir que a nuestras familias y padres que nos estuvieron apoyando también para que este tema, esta presentación, estuviera bien y saliera bien. Yo le mando saludos a toda la escuela en general y a todas las personas que nos están viendo, y muchas gracias por apoyarnos en esta ocasión. Ok, muy bien, chicas, bueno, pues felicidades, y estamos aquí, bueno, esto fue nuestros alumnos en el turno de la tarde en DGSTV, y bueno, ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Ok, muy bien, pero con más ánimo, chicas, que se escuche, diviértanse. Las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 44. Ok, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestros alumnos, turno de la tarde. Yo soy Leslie Flores, y bueno, no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por las prestaciones y facilidades para la realización de este y todos nuestros programas, tanto en radio como en televisión. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta mañana. Bye.